Hola a todos. Hoy os vamos a contar cómo se juega a Play Soccer de José Muñoz, un divertido juego de fútbol recomendado a mayores de 8 años, de 1 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es hacer la mejor alineación consiguiendo así más puntos de victoria. Preparación. Para comenzar, coloca 3 cartas de futbolistas de campo boca arriba en el centro de la mesa, formando las 3 filas de descarte. Luego, crea el mazo de robo con tantas cartas como indique el manual dependiendo del número de jugadores. Con el resto de cartas, reparte una carta de guardameta con el guante naranja y 10 cartas de futbolistas de campo a cada jugador. Coloca la carta de guardameta en tu zona de juego por el lado de pizarra sin tachar boca arriba. Después, coloca tus cartas bajo el guardameta formando 2 filas de 4 y una de 2. Luego, voltéalas. Una vez hecho, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. En tu turno realiza una de estas dos acciones. Fichar futbolistas. Coge una de las cartas visibles o la primera del mazo. Si te interesa, intercámbiala por una de las tuyas. Deja tu anterior carta sobre una de las 3 pilas de descarte. Siempre debe haber 3 pilas y si hay algún jugador lesionado, este deberá taparse con la carta descartada. Cambio de posición. Intercambia la posición de 2 de tus futbolistas de campo. Al hacerlo, voltea la carta de tu guardameta para mostrar la pizarra tachada. Esta acción solo podrás hacerla una vez por partida. Fin de la partida. La partida termina cuando el mazo se queda sin cartas. Tras finalizar esta acción, se cuentan los puntos según las habilidades y posiciones de cada carta. Entrada. Otorga un punto de victoria si están en la fila bajo el guardameta. Centro. Otorga un punto por cada icono de centro cuyas flechas se señalen entre sí, en la misma fila siempre y cuando haya al menos una carta entre medias. Pase. Un punto por cada icono conectado a otro icono de pase. Tiro. Otorga un punto si está colocada en los extremos de la segunda fila o en cualquier posición de la tercera fila. Pie dominante. Suma un punto por cada columna en la que todos tus futbolistas tengan el mismo icono de pie. Capitán. Dan un punto extra por puntuar por su pie dominante y por su habilidad. Al final de la partida solo puedes tener uno. Si tienes más, voltea el resto y quédate solo con uno. Guardameta. Si al final de la partida tienes en tu alineación los iconos que indica la carta en cada posición, consigues 3 puntos extra. Gana quien consiga más puntos. Variantes de juego. Play Soccer cuenta además con distintas variantes que aumentarán la rejugabilidad, incluyendo además un modo solitario. Y hasta aquí el vídeo explicando cómo se juega a Play Soccer, un divertido juego de cartas ideal para amantes del deporte rey. ¿Serás capaz de hacer la mejor alineación?